nosotros somos el sur provincial, zona de destino y el sur del país. La captación se produce en los cordones más pobres de las grandes ciudades o de las pequeñas ciudades y del norte del país. Niñas de 12, 13, 14 años. Nosotros tuvimos un caso de una niña que era de Salta y la habían llevado a las casitas en Río Gallegos. Cuando la vimos realmente, esta chiquita había cumplido 15 años estando adentro del prostíbulo y parecía que tenía 10, 12 años. De un cuerpo ínfimo, un cuerpo de una niña. Y esa niña no sabía en qué provincia estaba, no sabía en qué ciudad estaba. Lo que veía era ese cartel iluminado y nada más. Se enteró que había estado en Santa Cruz cuando la rescata Migraciones y la trae a la provincia de Córdoba. Se comenzaban a cerrar cabaret y whiskerías en la ciudad de Rosario porque se rescataban chicas que estaban siendo tratadas, como el caso del Escondite. En el Escondite, que era una whiskería habilitada por el municipio, se rescataron. Mientras nosotros discutíamos aquí el cierre, 12 chicas, de las cuales la mayoría eran latinoamericanas, unas pocas rosarinas y una menor de edad. Digo, no puede ser que nosotros tengamos prostitución infantil y no puede ser que también haya niñas y niños en redes de trata. Y eso en localidades de nuestras provincias se dan mucho. Si todos sabemos que hay en algunas zonas donde hay denuncias de niños y niñas que son expuestos a la prostitución, que son utilizados en redes de prostitución, yo no entiendo cómo, digamos, los gobiernos no avanzan en ese sentido. Y hay responsabilidades concretas. Algunas trabajaban en la calle y las entraban ahí adentro porque le decían que iban a ganar más plata. Y las otras eran que las traían engañadas, así. Descubrían ahí adentro. Bueno, le daban una paliza bárbara para que empiecen a trabajar. En República Dominicana tienen una modalidad muy específica que por supuesto se repite, nosotros lo vemos en cada uno de los casos, pero es captar una mujer en República Dominicana, ofrecerles un trabajo en otro país que es diferente al país, a la República Argentina. La mujer, por supuesto, no tiene dinero para viajar, la convencen y toman una hipoteca o una deuda con un prestamista o con alguien que, por supuesto, debe ser parte de la organización, pero está menos visualizado. Todo esto con la ilusión de ir a trabajar a otro país. Como se supone que pasando por Argentina es más sencillo llegar a España, que ha sido uno de los destinos, esto es lo que le dicen a las víctimas. No, por los controles migratorios vamos por Argentina y después nos vamos a España. Cuando llegan a la Argentina, aquí las dejan. Te sacan los documentos, no podía hacer nada. Esas chicas, las paraguayas y brasileras, dominicanas, ellas se querían escaparse, querían, pero ellas no podían porque a veces tenían ya su visa vencida y no podían volver. No podían volver y si ellas intentaban algo, le decía que iban a terminar en un riachuelo. Rosario es una ciudad que ya no es de tránsito, que es de cooptación de víctimas de trata, que es de tránsito hacia otros lugares y también de explotación de mujeres, de destino de esas víctimas.